Roxana, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues bueno, como es costumbre, vale la pena verificar que tengamos audio en buen estado. Sí, por favor, si alguien me hace el favor de dar la señal del audio. Todo se escucha perfectamente, gracias. Gracias, gracias. Sí. Pues bueno, como ya se dieron cuenta, nos estamos viendo los lunes, miércoles y viernes. El miércoles no fue posible debido a que tuvimos que salir un momentito, pero aquí estamos nuevamente para platicar de ortodoncia y ortopedia. Soy el doctor José Víctor Ávaro Rodríguez, ¿sí? Y pues hoy vamos a hablar de retención. Pero más que retención, de fabricación de aparatos ortopédicos, ¿sí? En este caso vamos a analizar el retenedor por elección, ¿sí? El retenedor por elección es la plaquita Holley, y a un servidor le encanta. Y como les he mencionado en sesiones anteriores, pues todas las placas y aparatos ortopédicos dentro de esta clínica, de esta institución, son elaborados por un servidor. Yo creo que esto es lo que tenemos que ir cambiando los cirujanos dentistas, los ortodoncistas y los pediatras, que nosotros somos quienes conocemos de la mejor manera a nuestros pacientes, por lo tanto somos la persona indicada para realizar todos nuestros aparatos. Creo que el técnico pues únicamente realizará los aparatos bajo un estándar, y pues no podremos reclamar, ¿sí? Hay un montonal, o muchos aparatos. Gracias, doctor Lauren Sánchez. Se escucha bien, gracias. Existen muchos aditamentos que podemos agregar a nuestros retenedores para afinar algunos detalles aún después del tratamiento de ortodoncia, ¿sí? De ahí la ventaja de nosotros poder realizar, o del hecho de que nosotros realicemos nuestros aparatos, ¿sí? Hoy vamos a realizar, les mencionaba, una plaquita Holley, y voy a tratar de compartir un sinfín de tips que parecen simples, pero a final de cuentas se traducen en tips que reducen el tiempo de trabajo de nuestra consulta. Y pues la intención de hacer estos pequeñitos detalles sobre el modelo de trabajo. Saludos, doctora o doctor Lauren Senedrak, ¿sí? Gracias, ya se escucha bien, y vamos a continuar, ¿sí? Pues bueno, yo les hablaba, necesitamos un modelo de trabajo de un paciente que ya fue tratado ortodónticamente, ¿sí? Y la intención de todos estos tips es que el aparato llegue directamente a la boca de nuestro paciente y que no requiera de mucho tiempo de adaptación, ¿sí? De cualquier manera, el hecho de utilizar ganchos Adams y un arco vestibular con loops facilita la adaptación y la corrección de algunos detalles, ¿sí? En caso necesario, doctor Oscar, un gusto saludarte nuevamente, a ver si volvemos a coincidir en un congreso de labio y paladar hendido, ¿sí? Iniciemos la fabricación del aparato por aquí enfrente, en el privado de un servidor. Vamos a tratar de hacer la elaboración completa de esta plaquita Holley, ¿sí? Así es que les voy a pedir una disculpa si existen algunos contratiempos, esperemos que no. Voy a invertir la imagen para empezar la fabricación de este aparato. Y empecemos primero por recortar nuestro modelo y que sea un modelo prácticamente con buenos detalles, que copie todos los detalles de nuestro paciente. Y si vamos a hacer una plaquita Holley con ganchos Adam, yo les recomiendo socavar un poquitito a nivel de la encía, en el molar donde vamos a retener nuestros ganchos Adams, de tal forma que cuando nosotros realicemos nuestra placa, este ganchito Adams quede o termine ya adaptado a la superficie del molar, ¿sí? Yo lo hago con
con un motor de manera más rápida, ¿sí? Es muy más sencillo hacerlo con el motor, pero se puede hacer también con una espátula si consideran ustedes que no tenemos habilidad, ¿ok? Encendemos nuestra luz, ¿sí? Y vamos a marcar la zona donde debe de quedar nuestro ganchito, ¿sí? Dos cavidades pequeñitas que se pueden hacer con una fuerza de fisura 703L. Y en las caras proximales del primer molar donde va el gancho Adams, ahí tiene que caer las puntas activas de nuestro ganchito Adams, ¿ok? Vamos a retirar el motor, vamos a utilizar el trapito para limpiar nuestra zona de trabajo, ¿sí? Y continuamos con la fabricación de dicho aparato. Los ganchitos Adams los vamos a realizar con alambre del calibre 36. Yo recomiendo que este alambre tenga una longitud aproximada de 7 a 8 centímetros. La razón por la cual este alambre está curvo es porque un servidor los compra en rollo, ¿okay? Coloquemos el dedo índice pegado a la pinza, el dedo pulgar por debajo del índice, y cuando ustedes traccionan este alambre de esta manera, ¿sí? El alambre tiende a verticalizarse, ¿okay? Creo que no hay dudas. Parte importante de esto es la utilización de nuestra pinza de dos picos, ¿sí? Nuestra pinza de dos picos tiene que ser tomada con toda la palma de la mano para evitar hacer presión o fuerza con los dedos, ¿sí? Evitar lesiones de nuestros dedos a largo plazo, ¿sí? Por eso es muy importante que nuestra pinza quede con toda la palma de nuestra mano. No es necesario tener una pinza demasiado grande, sino más bien, sobre todo si vamos a doblar alambres del 28 y 36, una pinza con extremos lo suficientemente resistentes para evitar que esto se vaya a dañar en un periodo corto de uso. ¿Okay? Ya verticalizamos nuestro alambre, ¿sí? Y entonces vamos ahora sí a trabajar directamente sobre nuestro modelo de trabajo. Pues estamos jugando constantemente con nuestras imágenes. Voy a tratar de trabajar directamente en esa posición, ¿ok? Volvemos nuevamente a tomar nuestro alambre y es bien importante que en nuestro primer movimiento sea un movimiento de 90 grados, ¿ok? Tomamos nuestro alambre en esta posición, colocamos nuestro dedo pulgar sobre la pinza, ¿sí? Y giramos nuestra muñeca. Si se dan cuenta, no estamos girando nuestro dedo, estamos girando nuestra muñeca, ¿ok? Y tenemos un ángulo de 90 grados. Sí, vamos a alejar un poquitito nuestra imagen. Un ángulo de 90 grados. El siguiente doblez es bien importante que abarque aproximadamente 2/3 partes de nuestro diente. Sí, ahí lo tenemos, 2/3 partes. Volvemos a tomar nuestro alambre. ¿Sí? Que entre nuestro alambre y nuestra pinza haya un ángulo de 90 grados. De tal manera que cuando ustedes coloquen el dedo pulgar sobre el alambre, basta con girar su muñeca de la mano derecha, ¿sí? Para tener un ángulo perfecto de 90 grados. ¿Ok? Esto lo presentamos en el diente, de esta manera, y nos va a quedar un poco más pequeño que el diámetro mesiodistal del molar donde vamos a colocar nuestro gancho Adams. Si queremos ser más precisos, medimos la altura de nuestra cara vestibular, y esta es la zona del otro doblez. ¿Ok? Colocamos nuestra pinza nuevamente en esta posición, ¿sí? Observen los 90 grados entre la pinza y el alambre. Y lo único que vamos a hacer es poner nuestro dedo pulgar en contacto con el alambre, ¿sí? y la pinza, y giramos la pinza nuevamente. Y obtenemos un ángulo de 90 grados, obsérvenlo. Y si lo ven en esta posición, seguimos manteniendo una superficie plana entre los dobleces que hemos hecho y la pinza. Volvemos al otro extremo del alambre, ¿sí? Y volvemos a hacer exactamente el mismo movimiento. 90 grados entre el alambre, en el plano del alambre y la pinza. Dedo pulgar recargado en la pinza y se gira la mano derecha, que es la mano de la pinza, ¿sí? Y seguimos manteniendo un plano completamente recto. ¿Vean? Ok, y esta es la magia del gancho Adams, ¿sí? Voy a pedir que pongan mucha atención a la forma en que se coloca el alambre, lo giramos
el otro, un extremo del doblez se recarga sobre la parte cuadrada, ¿sí? Y vamos a levantar este alambre hacia nosotros. Un momentito, por favor. Sí. Vamos a levantar este alambre sobre nosotros y lo vamos a doblar por delante del bocado cuadrado. Es un movimiento extremadamente rápido. Obsérvenlo. ¿Sí? Estoy haciendo mucha fuerza con la pinza porque generalmente lo hago de una manera muy rápida. Y al hacerlo de manera rápida, pues me da el tiempo suficiente para poder hacer el doblez. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Está por delante de la punta cuadrada. ¿Sí? Y en vez de tener una punta completamente redondeada, tendremos una punta ligeramente cuadrada. Lo voy a hacer un poquito más rápido para que quede exactamente picudito este movimiento, ¿ok? ¿Sí? Vean, si lo hacemos más rápido, nos queda más agudo. ¿Cuál es la ventaja de que quede más agudo? Pues es más delgadito, tiene menos retención de alimentos, tiene una superficie más fácil de adaptar. Lo presentamos al primer molar, ¿sí? Y si por alguna razón no abarca la longitud mesiodistal del diente, nosotros pudiéramos abrir o cerrar estas puntas para que nos abarque el diente. Lo abrí ligeramente, ¿sí? Pero lo abrí con fines didácticos porque creo que nos había quedado exactamente en la posición, ¿sí? Es decir, lo tengo que regresar. Lo regresamos. Uh-huh. Ahora, este movimiento también es un movimiento clave, ¿sí? Lo voy a presentar en esta forma. Voy a doblar hacia palatino este alambre, ¿sí? Y voy a dar un ángulo menor de 90 grados. ¿Por qué menor de 90 grados? Porque esta inclinación que tiene el ganchito por la cara vestibular es la que le va a dar la retención al gancho Adams al pasar por debajo del ecuador del diente e incrustarse ligeramente en el margen gingival del diente, ¿sí? En la terminación gingival del cuello. ¿Okay? Hago exactamente el mismo movimiento en el lado opuesto. ¿Sí? Ya no necesito medir porque el alambre, este doblez me da la altura de la cara vestibular, ¿sí? Y si se dan cuenta, lo que yo muevo es la muñeca. Y ahí tenemos los dos ángulos. ¿Okay? Doctor Tacho Morales, saludos. ¿Sí? Ahora vamos a presentarlo en el modelo de trabajo. Y es el momento de adaptar. Pues yo creo que no hay mucho que adaptar. Los alambres caen exactamente entre las caras proximales, ¿sí? Y vamos a marcar dónde vamos a hacer el siguiente doblez para tratar de esconder los alambres en el acrílico. Obviamente, aquí nos sobra, hay mucha diferencia entre el largo de los alambres. Vamos a cortar los excedentes, ¿sí? Los vamos a cortar y vamos a trabajar con distancias más pequeñas. ¿Ok? ¿Sí? Vean. Y yo les recomiendo que cuando hagamos los dobleces de esta parte del alambre, los dobleces siempre se carguen hacia la cara mesial del diente. ¿Cuál es la razón por la cual yo recargo estos dobleces hacia la cara mesial del diente? Pues cuando vaya a acrilizar o acrilar estos aparatos, la longitud antero posterior de la plaquita, pues va a ser ligeramente más pequeña, ¿ok? Y que el alambre tenga aproximadamente un milímetro de distancia entre lo que es el alambre y el yeso. ¿Ok? Doctor San Jordán, muy buena pregunta. El calibre del alambre es un calibre 0.0028 para los ganchos Adams. ¿Ok? Bueno, ahora es importante hacer retención al alambre del gancho Adams como ustedes gusten. Puede ser en zigzag, con una terminación en ángulo recto. Repito, pues yo trato de compartir lo que yo hago. Y lo que yo hago es hacer pequeños loops, ¿sí? Pero vean, voy a alejar ligeramente la imagen para que se vea cómo muevo mi muñeca al momento de hacer el loop, ¿sí? Tomo la pinza con toda la palma de mi mano, recargo el dedo pulgar sobre la pinza, ¿sí? Y giro mi muñeca. Mi dedo jamás se está moviendo, ¿ok? Y yo logro dobleces casi perfectos en curvatura, porque los dobleces los estoy haciendo en contra de la pinza. Nuevamente, ¿sí? Tomo la pinza con toda la palma de mi mano, recargo el dedo pulgar y giro mi muñeca,
Ok, sí, y ahí lo tenemos. Dos loops pequeñitos, siempre hacia vestibular, para que el tamaño de la placa se reduzca. Aquí podemos socavar, hacer una pequeña U, de tal forma que se va a reducir la distancia antero-posterior de la placa al terminar el aparato. Y vean, esto es un gachito Adams, platicado, lento, de tal forma de poder compartir algunos puntos importantes como el socavar, puntos de retención por la cara vestibular del molar, ¿sí? Y colocarlo directamente al modelo de trabajo. Repetimos, quedamos que íbamos a hacer toda la plaquita y lo volvemos a hacer desde un principio, ¿ok? Obviamente vamos un poquito más rápido. Primero, tomamos nuestra, alejamos la imagen. Permítanme un momentito. ¿Sí? Tomamos nuestra pinza con toda la palma de la mano. Son alambres en rollo, por lo tanto son alambres que están ligeramente curvos. Primero tenemos que verticalizar el alambre. Colocamos el dedo índice en contacto con la pinza y el dedo pulgar empujando la parte inferior del alambre. Y descendemos nuestros dedos y el resultado es un alambre recto. ¿Ok? El primer doblez es de la siguiente forma. Tomamos nuestra pinza con toda la palma de nuestra mano, colocamos el dedo pulgar sobre la pinza y giramos nuestra muñeca, que es la que soporta la pinza, hasta lograr un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Presentamos en el modelo de trabajo y calculamos aproximadamente dos terceras partes de la longitud mesiodistal del diente. Y es ahí donde nosotros vamos a marcar para nuestro siguiente doblez. ¿Ok? ¿Sí? Continuamos. Tomamos el alambre. Siempre un ángulo recto entre el alambre y nuestra pinza. Colocamos el pulgar sobre la pinza y giramos nuestra muñeca que soporta la pinza. Y tenemos dos ángulos rectos casi perfectos. ¿Ok? Y si no están perfectos, los hacemos perfectos con un pequeño detalle. La cara vestibular nos va a estar definida. La vamos a medir sobre el alambre. Vamos a buscar nuevamente el marcador. ¿Sí? Medimos la longitud de la cara vestibular y marcamos nuestro alambre, que son aproximadamente de 3 a 4 milímetros. ¿Sí? Y es el momento de continuar con el siguiente doblez. Recordemos, es clave para todos los aparatos de ortopedia y doblado de alambre que siempre exista un ángulo recto entre el alambre y la pinza y nuestra muñeca. ¿Ok? Vean, observen cómo voy a girar ligeramente la muñeca hasta lograr otro pequeño ángulo de 90 grados. Invierto el alambre, tomo nuevamente la pinza, empujo, giro la muñeca y ahí tengo. Recuerden, ángulo recto entre el alambre y la pinza. ¿Sí? Es una superficie muy pequeña, pero se alcanza a apreciar que se mantiene la armonía. ¿Ok? Y este es el movimiento clave. Lo vamos a repetir nuevamente. Voy a tomar el alambre que está por delante de la pinza, recargo el otro extremo cuadrado sobre el bocado cuadrado de la pinza, levanto el alambre que está más distante de mí, lo giro con un pequeño semicírculo y lo paso por delante del bocado cuadrado. Lo voy a hacer un poquito rápido porque es más fácil que hacerlo de forma lenta. Observen. Sí, observen cómo realmente este alambrito que yo doble de manera rápida hacia atrás, hacia mí y hacia afuera, se adelanta. El doblez va por delante del bocado cuadrado, ¿ok? Lo repito, voy a ver si es posible hacerlo con esa distancia de enfoque, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es doblar el alambre, recargar el gancho que ya hice, o el extremo activo del gancho que ya hice sobre el bocado cuadrado, ¿sí? Voy a levantar el alambre más distante con un pequeño semicírculo y por delante del bocado cuadrado, ¿ok? ¿Sí? Hagan fuerza con toda la muñeca para que este movimiento sea más rápido y sencillo. Ahí tengo los dos dobleces de la parte activa del gancho Adams. Se los voy a presentar. ¿Sí? Son prácticamente
dos piquitos que facilitan mucho la manipulación y la retención de cualquier aparato ortopédico que ustedes vayan a utilizar. Ya no necesito medir la altura de la cara vestibular, ¿sí? Yo sé que va a quedar puesto, que eso lo medí previamente, y vean, esta es la forma en que nos queda. Creo que queda un ganchito ligeramente amplio, muy pequeño, lo excedido, pero lo puedo hacer reduciendo esto. ¿Sí? Introduje un poquitito el gancho y se disminuye la longitud vestibular del gancho. Vean. Ok, perfecto. Ahora voy a hacer la zona de retención. Tomo nuevamente el alambre, un ángulo recto entre el alambre que vamos a doblar y la pinza. Recargo mi dedo. Gracias, doctor San Jordán. En realidad es fácil. Yo creo que el detalle de todos nuestros dobleces en ortopedia es la forma de tomar nuestra pinza y cuidar nuestras manos, ¿sí? Observen, no hago fuerza con mi muñeca. Voy a distanciar la toma. Al revés. Ok. Sí, voy a distanciar la toma para que vean cómo en todo momento tengo tomada la pinza con la palma total. La palma total, ¿sí? En mi mano. Ok, este ganchito lo cerré un poquitito. Voy a tratar de abrirlo para facilitar el doblez. Tomo la pinza y giro la muñeca. Ok, bien importante. Aquí estoy cometiendo un error que voy a compartir con ustedes, ¿sí? Para que no lo cometan ustedes también, ¿sí? Yo le he hablado que este ángulo debe de ser un ángulo menor a 90 grados. De otra forma, eso es algo muy recto que al momento de colocarlo en la boca del paciente se desprende con mucha facilidad. El alambre de atrás está ligeramente más doblado, ¿ok? Lo que quiere decir que el doblez del alambre de atrás, ¿sí?, era el que estaba bien hecho. Por lo tanto, voy a cerrar un poquitito más el primer doblez, ¿ok? Y vean cuando lo coloque en la boca, en el modelo de trabajo, cómo esto va a caer casi perfecto. Retraigo mi modelo de trabajo. ¿Sí? Y vamos a presentar esto antes de acrilar. ¿Okay? No tengo ningún truco con ustedes. ¿Sí? Ahí lo estoy presentando y vamos a observar cómo los alambres están inclinados hacia mesial, y los puntos de contacto o las caras interproximales están ligeramente inclinadas hacia atrás. Por lo tanto, pues abran un poquitito y al abrirlo ustedes, esto va a caer en la ranura interproximal. ¿Ok? Bueno, esto ya es prácticamente fácil de adaptar al modelo de estudio. ¿Sí? Marcamos dónde vamos a hacer nuestro siguiente doblez y cortamos nuestros excedentes. Nuestros excedentes, yo creo que con esto va a ser que suficiente para tener una buena longitud de retención, ¿sí? Si continuamos nuevamente con la adaptación de nuestro aparato, nuestro gancho Adams, y vamos a hacer nuestros dobleces. Vean, es bien importante, aquí los alambres están inclinados hacia distal. Cuando yo doble, voy a hacer este doblez hacia mesial, hacia esta zona, ¿ok? De tal forma que el largo de la plaquita antero posterior se me reduzca al momento de acrilar. ¿Ok? Ya tengo las marcas. ¿Sí? Vamos a imaginar que esta es la posición del paciente. El doblez lo voy a hacer hacia mesial. ¿Sí? Inclusive pongo la pinza ya dando la inclinación. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestros dobleces hacia mesial. Los voy a hacer ligeramente pequeños. De tal forma que tenga la oportunidad de poderlo adaptar. ¿Okay? Lo presento y me doy cuenta que a lo mejor el que está en distal tiene muy buena inclinación y al mesial le falta un poquitito más. Por lo tanto, saludos, doctora Raimaris Moreno. Gracias por estar al pendiente de los videos. ¿Sí? Voy a seguir adaptando la parte mesial del alambre. Ligera inclinación. Yo recordaba que en esto le faltaba un poquitito. Bien importante. Aquí va nuevamente. ¿Sí? Recuerden, distanciamos nuevamente la toma. ¿Sí? Para que copien la forma de tomar la pinza. ¿Les parece? ¿Sí? Toda la palma de la mano.
toman la punta del alambre, ¿ok? ¿Sí? Y lo que van a girar es la muñeca. Recarguen su dedo en el alambre y la pinza y giren su muñeca. Y vean lo que logran con un movimiento tan pequeño, ¿sí? Repetimos nuevamente. Tomamos la totalidad de la pinza, recargamos nuestro dedo en la punta del alambre y giramos nuestra muñeca. Vean, dos curvaturas casi perfectas. Ahora vamos a ver cómo nos queda en la boca del paciente. ¿Sí? Un acercamiento de estos dos ganchitos, Adams. Cómo se introduce el gancho Adams a la cara vestibular de nuestros dientes en las concavidades. Cuando ustedes terminen esta plaquita, lo que va a suceder es que esta placa ya va a llegar activa a la boca del paciente. Así debe de ser, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar con nuestro arco vestibular. Estamos hablando de una plaquita Holley. Creo que lo vamos a hacer transparente al final nuestro aparato, o quizás de algún color. Ahorita decidimos, ¿sí? Vamos a hacer nuestro arco vestibular. ¿Cómo vamos a hacer nuestro arco vestibular? Yo incremento el calibre del alambre para el arco vestibular. Y selecciono. ¿Cómo selecciono la longitud del alambre para el arco vestibular y que no me falte? Pues como lo voy a hacer con dos loops, la longitud total de las caras vestibulares de todos los órganos dentarios es más o menos la longitud de alambre que ustedes van a ocupar. El alambre que yo ocupo para el arco vestibular es del punto 0.32, ¿sí? Y hacemos prácticamente las mismas maniobras, ¿sí? Primero verticalizar nuestros alambres para trabajar con alambres rectos, ¿sí? Tomen el alambre con toda la palma de su mano, ¿sí? Coloquen el dedo índice en contacto con el alambre y van a empujar, en este caso vamos a empujar con el pulgar. Cuando yo deslice los dedos así, el alambre se va a verticalizar, ¿ok? Vean. Obviamente aquí lo tenemos que hacer, Ramón, quizás dos veces. Creo que hay un pequeño error con este alambrito. Es el 0.36, necesitas uno 0.32, ¿sí? Son cosas que tenemos que aprender a manejar. El uso constante de los alambres nos va diciendo al contacto con nuestros dedos si está pasado, está disminuido. Les pido una disculpa, voy a cambiar el alambre, era 36 y necesito uno de calibre 32, ¿sí? Pero bueno, vean, todos los alambres se doblan. Voy a utilizar este alambre, aunque está pasado, para que vean que los dobles son muy sencillos si utilizan toda la palma de su mano y la pinza como debe de ser, ¿sí? Voy a aprovechar este tiempo para que vean cómo sí es posible nomás recargando nuestro dedo. Ese no es. Es un 32. Ok. Vean. Esto lo hice mientras nos llegaba el alambre del número 32, que ya está por aquí cerquita. Sí, les pido una disculpa por este error técnico. Sí, ya lo tenemos a la mano y vamos a verticalizar. Continuar nuevamente con el arco vestibular. Les decía que colocan su dedo en contacto con la pinza y descienden sus dedos. Y lo que va a pasar es que este alambre empieza a verticalizarse. Miren. Sí. Prácticamente ya está verticalizado. Yo los invito, si no tenemos mucha experiencia con esto, pues a marcar constantemente el alambre, de tal forma que no pierdan el lugar donde tenían. Ok, ya estábamos un poquito perdidos con la toma. ¿Sí? Vamos a empezar de distal de un canino y vamos a terminar en distal del otro canino. Ok, primero la zona de retención. ¿Sí? La zona que le va a dar la retención al alambre. Tomen su pinza con toda la palma de su mano, recarguen el pulgar y giren su muñeca. Y ahí tienen. ¿Quieren hacerlo más bonito? Pues bueno, lo pueden girar un poquitito más. ¿Sí? Toman el alambre de esta forma, regresan. Y esto ya fue vanidad, hacerle un círculo casi perfecto. Pero bueno, o sea, todo
con la totalidad de sus manos y de sus pinzas, ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Vamos, utilicen siempre un marcador. No me gusta mucho estar marcando el alambre porque el marcador que se van a diluir con el acrílico, pero bueno, con fines didácticos lo vamos a marcar, ¿sí? Y vamos a doblar nuestro alambre hacia vestibular. Presentamos el alambre en el modelo, ¿ok? ¿Sí? Y ahí estamos más o menos bien. Ya estamos en la cara vestibular y es el momento de utilizar una parte más amplia de nuestra pinza, ¿ok? Hacemos el mismo movimiento y ya tenemos prácticamente nuestro arco, nuestro primer loop, ¿sí? No demos el siguiente paso si no estamos seguros que vamos bien, ¿sí? Se me despegó un poquitito el alambre por la cara palatina en la zona de retención y hasta no estar seguro de que esto va perfecto, yo voy a dar el siguiente paso, ¿ok? ¿Sí? Hay una pequeña distancia entre el alambre y el modelo que es muy exagerada. ¿Sí? Esa distancia debe de ser de menos de 2 milímetros, si es posible 1 y de forma regular, y nos va a asegurar que esto va a quedar perfecto. Ahí lo tenemos. ¿Okay? Estamos en nuestra cara vestibular, marquemos unos 2 milímetros aproximadamente por debajo del borde incisal de nuestros dientes, entre 2 y 3 milímetros, marcamos nuestro alambre, ¿sí? Y tomamos el alambre con nuestra pinza de dos picos y empujamos con el dedo pulgar y giramos nuestra muñeca, ¿ok? Y tenemos un ángulo casi de 90 grados. Estoy pasado, pues me regreso, ¿sí? Recordemos no dar el siguiente paso hasta que nosotros estemos seguros de que vamos bien, ¿ok? Ahí está, tenemos el contacto que nosotros deseamos en esta zona, ¿sí? Pero nuestro alambre está muy despegado, por lo tanto, nos tomamos del punto de contacto y empujamos nuestro alambre hacia las caras vestibulares de los dientes contiguos. Y ahí lo tenemos, ¿ok? A mí me encanta hacer esto con los dedos, ¿sí? Lo voy empujando, recuerden el dedo pulgar empujándose en contra del índice, y voy logrando nuestros contactos, ¿ok? Voy en el central, vuelvo a hacer el mismo movimiento, me recargo, ¿sí? Si me excedí un poquito, pues nada más es cuestión de regresarlo un poquito, ¿sí? Ya voy en el central del lado opuesto y vuelvo a empujar nuevamente de la misma forma, ¿sí? Aquí hay un doblez muy exagerado. Pongo el pulgar, jalo con el índice, ¿sí? Y volvemos a empujar. ¿Ok? Hasta el índice del lado opuesto vamos perfectamente bien. Volvemos a empujar, ¿sí? Y observamos que ya casi tenemos contacto con el incisivo lateral. Okay. Hasta el momento creo que estamos con un arco más o menos aceptable, ¿sí? Hay un pequeño truco que, perdón, no lo expliqué, nada más lo empujé con los dedos, pero vean la distancia que existe entre la cara vestibular de los dientes y el alambre, es muy pequeñita. Ayúdense con el dedo índice, que es más dócil para estos dobleces, y ya logramos el contacto hasta el canino del lado opuesto. Calculemos el grosor de nuestra pinza, marquemos, ¿sí? Quizás un poquitito menos y hagamos nuestro siguiente doblez. Estoy perdiendo el punto, ya lo encontré, ¿sí? Tomen la pinza con toda la palma de nuestra mano, giren su muñeca, hagan un doblez poquito menos de 90 grados, ¿sí? Tomen con la parte interior de nuestra pinza, vuelvan a tomar la pinza, se me giró un poquito. Y ya tenemos el otro loop del lado opuesto. ¿Sí? Siento que quedó un poquito abierto, pues lo cierro. ¿Okay? De esta forma es como nosotros vamos a medir la altura de nuestro arco vestibular. Vean. Siento que hay un poco de asimetría. Pues bueno, repito, no hay que dar el siguiente paso hasta que no estemos seguros de que estamos completamente bien. ¿Okay? Marcamos. Me es un poquito difícil ir platicando y haciendo dobleces, pero creo que lo estamos haciendo bien. Espero que ustedes también tengan sus pinzas en sus manos, ¿sí? ¿Y cuál es el siguiente punto de referencia? Pues buscar la parte más profunda de esa tronera, marcar el alambre y doblar hacia palatino.
colocamos nuestro alambre, tomamos nuestra pinza, ¿sí? Y vamos a girar nuestra muñeca. Y ahí lo tenemos. Presentamos. Ya estamos trabajando con un excedente de alambre. Todo esto ya no lo vamos a ocupar, por lo tanto lo podemos cortar. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro arco vestibular. Todavía nos falta un poquito de adaptación. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Veamos. Vean, este alambre está ligeramente haciendo presión hacia la cara mesial del premolar. Lo pueden doblar así o lo pueden sacar para doblar. Les repito, yo hago muchas cosas con los dedos. Perdón por hacerla con los dedos. Se me olvida que estoy compartiendo. ¿Sí? Lo desciendo un poquitito y voy a ver qué distancia hay entre el arco, el alambre y la zona de retención. Me falta todavía recargar un poquito más este alambre, ¿sí? Lo voy a hacer con las pinzas, voy a olvidarme de hacerlo con los dedos. Lo sigo bajando y lo que estoy buscando es que este alambre me quede una distancia de aproximadamente 1 milímetro de fuera de contacto. Creo que lo estoy logrando, ahí lo tienen, ¿sí? Es el momento de hacer un loop de retención. Les repito, este loop, el anterior me quedó demasiado estético, pues voy a tratar de hacerlo exactamente igual, casi la totalidad de la curva, ¿sí? Así, y lo que hago es ahora invertir la pinza y regresarme. Y ahí lo tenemos, nuestro alambre en la cara, completamente adaptado. No se preocupen mucho por esto, ¿sí? Por la posición del alambre en la cara vestibular, puesto que todavía tienen la opción de ajustarlo en la boca del paciente, ¿sí? Para eso son estos pequeños loops que les permiten la adaptación perfecta. Voy a quitar de foco ligeramente el modelo para que colocar un poquito de separante, ¿sí? Y les presento los tres alambres que hasta el momento hemos hecho. ¿Ok? Sí, es algo muy sencillo. Tips importantes de estos alambritos, pues nuestras zonas de retención de acrílico, los ángulos en las puntas activas del gancho Adams. Cuando nosotros terminemos esta plaquita, pues debe de quedar perfectamente adaptada, ¿sí? No les estoy ocultando absolutamente nada, les estoy compartiendo todo esto de una manera muy sencilla, ¿sí? Y rápida, ¿ok? La razón por la cual estoy fuera de foco con el modelo es porque ya me lo están poniendo un poquito de separador. Les voy a pedir un godete más para el acrílico que voy a ocupar. Coloco los alambres, coloco mi arco vestibular, ¿sí? Y vamos a ver, tienen un poquito de juego, pero para evitar que esto se desprenda, lo que yo hago es colocar un poco de cera a los ganchos, ¿sí? Lo caliento con un soplete, ¿sí? Y recorto una tirita. Y con pequeños pedacitos de cera retengo mi gancho Adams, ¿sí? Pido que no me le pongan separante por la cara vestibular, sino de otra forma esta cera no se vuelve retentiva. ¿Para qué coloco esta cera? Pues para que no se me muevan los ganchos. Lo puedo hacer con cera derretida, pero es más práctico así, caliéntenla. Realmente las zonas interproximales sirven como punto de retención. ¿Sí? Es bien importante que esto quede en la parte más profunda de la tronera, ¿sí? en ambos extremos, ¿okay? Vean, esto ya prácticamente ya no está en movimiento, se me desprende un poquito de la cara vestibular, pero al final del aparato nosotros podemos cerrar este loop y el alambre va a quedar perfectamente adosado, ¿sí? Voy a empezar a aquilar. Utilizo
utilizo acrílico de una marca que me permite ir mezclando los colores básicos para obtener el color que yo desee, ¿ok? En este caso, pues me eligieron el rojo, ¿sí? Les voy a hacer un recordatorio a petición del doctor Guevara Morán. Me preguntan qué tipo de alambres utilizo. Utilizo el alambre 0.028 para los ganchos Adams y utilizo el alambre de 0.032 para el arco vestibular. ¿Okay? Vamos a continuar. Voy a pedirle aquí a mis asistentes, las doctoras, que me tengan por favor agüita caliente, porque debido a la marca que utiliza de acrílico, ¿sí? Tarda un poquito en endurecer, y esto es un truco, el sumergir el acrílico o la plaquita en proceso en líquidos calientes, pues reduce los tiempos de polimerización y evita un poquitito las burbujas, ¿ok? ¿Sí? Sigo acrilando, no sé si notaron, pero utilizo primero abundante líquido inundando el modelo, de tal forma que el acrílico se adapte con mucha facilidad y uniformemente al modelo. Vean, es un acrílico que tarda un poquitito en polimerizar, por lo tanto tengo que esperar a que esto empiece su proceso de polimerización, ¿sí? Para poder recortar el excedente de acrílico. Estoy en espera de que esto suceda. ¿Cómo me doy cuenta de que está sucediendo esto? Pues empieza a perder su brillo. ¿Sí? Siento que ahí le falta. Le coloco más. ¿Por qué me gusta el acrílico de esta marca? Pues porque me da la opción de un tiempo largo de trabajo, ¿sí? Y puedo ir reduciendo el espesor del mismo, como lo hice ahorita con la espátula. Estoy esperando a que pierda su brillo para poder dar la vuelta. Ojalá y que existieran algunas preguntas. ¿Sí? Vean, aquí surge otra pregunta. Si desean acrílico lento, pues bueno, miren, yo creo que el tiempo de polimerización de cada acrílico depende de la marca. El acrílico que yo estoy ocupando endurece demasiado, para mi gusto, demasiado lento. Me gusta trabajar más rápido y por eso es que yo utilizo la inundación del modelo de trabajo y del acrílico en agua caliente para reducir el tiempo de trabajo del mismo. ¿Sí? Miren, vean, ¿sí? La ventaja de un acrílico lento es que pueden ir dando forma, eliminando excedentes. Doctor Rudy Hama, pues bueno, es un acrílico de polímero, autopolimerizado, y este específicamente es de la marca Dentaurum, ¿sí? Les repito, el hecho de que tarde un poquitito más polimerizando, pues también aumenta los tiempos de trabajo, ¿sí? El monómero es de la misma marca. Yo les recomiendo que no hagan experimentos, que no mezclen más marcas. Úsenlos como se los recomienda el fabricante. ¿Okay? Ya está perdiendo el brillo el acrílico. He mantenido todo el tiempo una posición casi paralela a la mesa de trabajo del acrílico, de tal forma que no se escurra tanto. ¿Okay? ¿Sí? Estoy esperando a que esto deje de tener brillo para dar la vuelta al modelo y poder terminar. Pero vean, hasta ahí yo puedo seguir disminuyendo. Ya no se puede porque ya se me rayó el modelo, pero bueno, vamos a ayudarnos con un poquitito de líquido, ¿sí? Y lo pueden rozar un poquito con sus dedos y les va a quedar una superficie más o menos lisa. ¿Se desperdicia mucho material? Para nada, yo pienso que no. Yo pienso que no. Cuando retiremos el modelo de trabajo, de la plaquita Holley del modelo de trabajo, se van a dar cuenta que no es eso, ¿sí? Doctor Frank me dice que él preparó todo y luego lo pone por partes. Gracias. Gracias a usted, doctor Frank. Lizeth Conquitud, buenos días. ¿Qué marca de pinzas de dos picos de pájaro utilizó? Esa es muy buena pregunta, doctora Lizeth Conquitud. Sí, enseguida se la contesto. Vean, ya está perdiendo
el brillo, el acrílico, ya es el momento en que nosotros podemos invertir y no va a pasar absolutamente nada, ya no se va a escurrir. ¿Sí? Si lo hubiera hecho antes, se nos hubiera escurrido. Empiezo a inundar nuevamente con el líquido de acrílico para continuar y terminar esta plaquita. ¿Sí? ¿Sí? Referente a las pinzas de dos picos, es bien importante que utilicen, si somos ortodoncistas, si somos odontopediatras, yo les recomiendo que inviertan un poquitito en la dureza y calidad de sus pinzas de dos picos. ¿Sí? Son las pinzas que más trabajan en nuestra práctica privada, ¿sí? Que le inviertan. He tenido diferentes marcas, no estoy casado con ninguna, pero en especial la pinza de dos picos, llevo muchísimos años utilizando la pinza de la marca Dentaurum, ¿sí? Y me da excelentes resultados. Es una pinza ligeramente gruesa, pero para la utilización de estos aparatos es muy muy buena. ¿Okay? Ya estoy terminando. ¿Sí? Voy a esperar a que termine de polimerizar. Si se dan cuenta, la primera parte donde empezamos a trabajar, pues prácticamente ya está en una etapa plástica. Voy a quitar el excedente, ¿sí? Y esperar a que polimerice la segunda parte. Ok, ya estamos por aquí listos con el agua caliente. Por aquí una pequeña variación en el color de los acrílicos, nada de importancia, ¿sí? No nos alcanzó la cantidad que preparamos inicialmente, pero ya estamos por terminar esta plaquita tipo Hole. ¿Sí? Yo quisiera saber si les gustaría ver el final de la fabricación de la placa, es decir, incluido el pulido. Doctora Lisset, pues ya le contesté la pregunta de las pinzas de dos picos. Eve Sosa, ¿cómo puede evitar la formación de burbujas con abundante líquido, doctora Eva Sosa? ¿Sí? Si usted inunda su modelo constantemente con líquido de acrílico, va a suceder que se va a mezclar perfectamente el polvo con el líquido y va a evitar las burbujas. ¿Sí? Como yo voy a introducir este modelo en agua caliente para aumentar o reducir, para aumentar la dureza y reducir el tiempo de trabajo, ¿qué va a suceder? Que el modelo, al no estar inundado de agua, va a formar burbujas. Y si el acrílico está en una etapa muy plástica todavía, muy plástica todavía, esas burbujas se van a infiltrar en el acrílico y van a quedar espacios vacíos. Por lo tanto, debo esperar a que empiece el proceso de polimerización, ¿sí? Para poder introducir el modelo en el agua caliente y reducir el tiempo de trabajo. ¿Sí? Yo creo que ya tengo acrílico suficiente, ¿sí? Tengo acrílico suficiente para terminar mi plaquita. Doctora Lisset Aúlla Cruz, saludos de Bolivia. Una duda. Me pregunta la doctora Lisset de Bolivia que cuál es la marca del acrílico. El acrílico que estoy utilizando en este momento es de la marca Dentaurum. Estoy retirando excedentes, estoy buscando que la plaquita ya me quede más o menos de una longitud de un espesor de 2 milímetros. Estoy retirando todos los excedentes. ¿Sí? Recuerden, es un acrílico extremadamente líquido. ¿Sí? Yo considero que en la región anterior me falta un poquito de volumen, por lo tanto lo voy a agregar. No puedo inclinar mucho el modelo porque todavía la última parte que aplicamos está muy, muy plástica y se me puede escurrir. ¿Sí? Preguntas, jóvenes, doctores, amigos de Sudamérica. Tuve la oportunidad de estar en Bolivia, la verdad está hermoso y les agradezco todas las atenciones que tuvieron con un servidor y el gusto de haber saludado a muchos compañeros de por allá de Sudamérica. ¿Sí? Ok, creo que desean ver esto hasta el final, por lo tanto voy a pedir a las doctoras que están conmigo que me preparen para pulir. En un ratito más vamos a hacerlo. ¿Sí? Voy a alejar la imagen. Rudy Jama de Ecuador, un caluroso abrazo, saludos hasta Ecuador. ¿Sí? Sam Jordán de Perú, saludos. Mauricio Martínez, saludos desde Perú también.
Mire, me acaban de hacer una pregunta respecto a los dispensadores de monómero. Voy a pedir que me lo acerquen nuevamente, ¿sí? Este es un dispensador que nosotros aquí en México, pues lo van a conseguir en las pinturas del pelo, por ejemplo, los van a conseguir en los distribuidores de materiales químicos, ¿sí? Pero la parte que les está llamando la atención es la parte de la punta del dispensador. Un truco más que tengo que compartir con ustedes. Esta es una aguja de veterinario. ¿Cómo hago para que una aguja de veterinario me funcione? ¿Sí? Voy a ver si este alambre se introduce. ¿Sí? Ok. Yo introduzco un alambre del calibre de la aguja y corto la aguja. ¿Cuál es la función del alambre al introducirlo en el espesor de la aguja? Cuando ustedes cortan, va a quedar exactamente el orificio de... el orificio del calibre de la aguja, porque lo tenían ocupado con un alambre, ¿ok? Si ustedes no colocan algo que rellene este espacio vacío, lo que va a suceder es que el metal de la aguja se va a doblar y no va a quedar el orificio perfecto, y de esta forma queda el orificio perfecto, ¿ok? Pero no es una aguja más que de veterinario, y el dispensador, pues el que ustedes deseen ocupar, pero lo pueden hacer hasta con una jeringa hipodérmica de calibre de 20 mililitros, ¿sí? Y la colocación de una aguja de veterinario, ¿sí? Que no nos escuchen, ya por ahí he compartido muchos tips que van a reducir los gastos y aumentar favorecer nuestra economía, ¿ok? En un sector de la endodoncia también se puede utilizar estos, supongo que los acrílicos, ¿sí? El polímero, pues no, la verdad es que yo no hago endodoncia y es una pregunta que no puedo contestar, ¿verdad? No trato de invadir. Miren, ya tengo prácticamente listo el acrílico. Ya se notan algunas burbujas pequeñitas donde me indica que le faltó un poco de líquido, ¿sí? Y tengo la certeza de que esto está endurecido y que el aire que se produzca de la inundación del modelo no me va a afectar, ¿sí? La terminación final del acrílico, ¿sí? Del acrílico. Voy a sacar de poco esto para que las señoritas me hagan favor de limpiar la zona de trabajo. Me voy a disfrazar de laboratorista un momentito, ¿sí? Para evitar quedar muy sucio después del pulido del aparato, pero les voy a compartir algunos tips. Estoy esperando que esto empiece a endurecer. Si está un poquito caliente el agua, estoy dando los tiempos necesarios. Voy a retirar el modelo. Le falta endurecer. Yo no he tenido problemas con los tiempos del monómero, pero obviamente no me dura meses el monómero porque fabrico muchos aparatos, doctora Lisette Navarrete, sí, no se me hace viejo el monómero, pero yo creo que si no le da la luz, si no le da el aire, esto puede durar muchísimo tiempo. No usa aguaprés para sacar las burbujas, no, miren, una forma de evitar que se nos formen burbujas es inundar el modelo con agua. Yo no lo hice. Lo que yo utilicé es dar mayor tiempo de trabajo a la polimerización de tal forma que no permitiera la entrada de las burbujas. Espero que haya cumplido con el tiempo necesario, porque realmente también el tiempo de ustedes es importante y trato de terminarlo. Víctor Santos, ya tengo una pregunta. ¿Por qué lo introduce en agua caliente? Lo he visto que los meten en bolsas herméticas. Si yo lo meto en agua caliente, la presión del agua me va a eliminar algunas burbujas del acrílico, por un lado, va a aumentar la dureza. Por el otro, si está caliente, la temperatura es un factor muy importante en los tiempos de trabajo, tanto de los acrílicos como de los alginatos, ¿sí? Lo hago para reducir los tiempos de polimerización del acrílico principalmente. Doctor Víctor Santos. Okay. Ya me estoy preparando para el pulido de este modelo, ¿sí? En algún momento voy a retirar
la cámara del tripié y quizás las imágenes sean un poquito más movidas, ¿sí? Y lo siento mucho, les repito, no hay trucos. Voy a invitar aquí a la doctora Mariana a mi derecha para que me ayude un poquito con la cámara, quitar el tripié. Y ya tenemos completamente polimerizado esto. Me voy a criticar, ¿eh? Estamos en vivo, sin trucos y sin nada por el estilo. Todo esto blanco que ustedes ven es falta de líquido, ¿sí? Pero como es grueso, no creo que haya ningún problema. ¿Okay? Voy a continuar trabajando. Primero, voy a cambiar la fresa. Voy a colocar un fresón. ¿Sí? Para quitar y empezar a dar forma final a nuestra plaquita Holly. Yo empiezo a recortar las placas o retenedores. Aún montaba la plaquita Holly en el modelo de trabajo. Elimino aproximadamente una tercera parte de la cara palatina del diente y a la vez de acrílico. Y esto me da la certeza de que va a tener un contacto íntimo el acrílico con el diente a retener. ¿Ok? Una disculpa por el ruido, pero ahí vamos. Estoy recortando aproximadamente una tercera parte de la cara palatina. Mucho cuidado en la zona del alambre, ya tuve contacto ligero sobre el alambre. Voy a quitar la protección para que la señorita me haga favor de empujar de arriba hacia abajo. ¿Sí? Espero que no nos ocurra ningún accidente de restos de acrílico en los ojos. Un servidor usa lentes, así es que ya tengo una protección pasiva en mis ojos. Vamos a tratar de desprenderlo. Nos ayudamos poquito desprendiendo el gancho. Como estaba en agüita, pues es muy fácil desprenderlo, ¿eh? Vean. ¿Sí? Todos estos excedentes, ustedes los retiran fácilmente. Algunos. ¿Okay? Esto está muy grueso. Nos vamos a ayudar con unas pinzas mecánicas. Y continuamos con el acabado de la plaquita. Ya todo el acrílico está polimerizado, doctor Alain. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo que estoy dando es uniformidad a la placa, buscar que me quede aproximadamente de un milímetro, a pesar de que quité muchos excedentes antes de que polimerizara. De todos modos siento que esto está muy grueso, en realidad me gustan superficies delgadas y continuas. ¿Sí? Es bien importante el pulido de la plaquita, que quede lo más delgado posible, que alcance a cubrir los alambres de retención. Entonces yo creo que de eso depende directamente el grosor de nuestra placa. ¿Okay? Ya tenemos más o menos un grosor uniforme en nuestra placa. Es el momento de utilizar nuestras piedras. ¿Sí? Si ustedes utilizan piedras rosas grandes, ¿de qué forma podremos conseguir el acrílico que quede muy transparente como cristal? Esa es una pregunta muy, muy buena. Me pregunta la doctora Jennifer Estrada, que de qué forma pueden conseguir el acrílico. Los acrílicos en color cristal son más fácil de pulir
que los colores opacos, yo les recomiendo que utilicen colores cristal. La razón por la cual me queda a mí semitransparente es que yo utilizo líquido transparente y pinto el acrílico, ¿sí? Por eso hay algunas variaciones de color en la plaquita, ¿sí? Me gustan los colores cristal, me gustan los colores transparentes. Me gustan los colores transparentes porque yo alcanzo a observar lo que sucede por debajo de la plaquita en el paciente, ¿sí? Y son más fáciles de pulir o presentan menos complicaciones, ¿sí? Si ustedes... el motor que utilizo es un motor de alta velocidad, es un motor de laboratorio, ¿sí? La piedra sí es grande y no la detienen en una sola posición, van a evitar que ustedes marquen la plaquita, ¿sí? Por eso es que ustedes ven que muevo constantemente la piedra. Una piedra grande es menos probable que me raye de forma significativa nuestra placa, ¿ok? Si ustedes sienten más o menos continuidad al momento de pasar los dedos, ¿sí? Pues ya casi están listos para utilizar la piedra pómez. Yo utilizo piedra pómez o poliacril para pulir esta plaquita de forma definitiva, ¿ok? Estos excedentes de acrílico en las caras proximales pues se caen con mucha facilidad. ¿Sí? No necesitan nada extraordinario. Ok, una pregunta más. ¿Qué tipo de fresa utiliza? Es un fresón de laboratorio lo que utilizo primero para quitar excedentes. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Es necesario marcar el festoneado en la cara palatina. El festoneado de las caras palatinas yo no lo marqué. Por eso les decía que tumbo nada más una tercera parte de la cara palatina. Y con eso se me queda el festoneado, sí. A ver si es posible hacer una toma del festoneado, cómo está prácticamente íntimamente, está sin pulir o un pulido muy ligero, pero es el pulido que dio la impresión. Ok, por aquí hay unas burbujas, sí, dijimos que nos íbamos a criticar, esta es la segunda parte. Aquí hay unas burbujas pequeñitas, creo que le faltaba un poquito de polimerizado, pero bueno, se trata de compartir. Esto lo pueden rellenar de dos formas. Sí, con acrílico con acrílico rápido, transparente o del mismo color al final del pulido. Pero fueron las únicas dos burbujas que nos salieron, ¿ok? Por aquí está otra. Pero fue por cuestiones de tiempo. O sea, di muy poquito tiempo al endurecido o al polimerizado. Este es un figurado, pero estos errores por favor no los cometan ustedes, ¿ok? Voy a pulir rápidamente. Les voy a pedir la careta. Es bien importante que inunden completamente sus mantas con líquidos, ¿sí? De tal forma que la cantidad de líquido y de piedra pómez pues les va a facilitar el pulido. Si ustedes utilizan mantas de este tamaño, pues pulen más rápido, ¿eh? Pero los accidentes también son más frecuentes, ¿sí? Voy a empezar a pulir. Con abundante líquido. De arriba para abajo, por favor. Mucha piedra. Una manta muy grande que no voy a alcanzar a abarcar el fondo del paladar en la plaquita, ¿sí? Por lo tanto pues se las voy a cambiar ahorita. Estoy un poquito desesperado porque son cosas muy grandes que trabajan demasiado rápido. Cuando ustedes ya no vean las rayitas blancas aquí, quiere decir que ya podemos utilizar el blanco. Listo, con tanto líquido voy a cambiar de manta. Utilizo una manta más pequeña. Sí. La inundo el líquido, coloco la manta nuevamente en el motor y nos va a faltar la manta de Blanco España, que ya por aquí están haciendo favor de traerla. Recuerden, mucho líquido, mucha piedra,
Los líquidos o el polvo que yo tengo en la tolva, en el recipiente con agua, es poliacril, ¿eh? Es poliacril, únicamente. Okay, esto ya prácticamente ya está terminado. Voy a cambiar de piedra pómez a blanco España. La manta ya trae blanco España, así es que no voy a hacer absolutamente nada más que terminar de pulir. ¿Sí? Los puntitos blancos que ustedes ven en la parte del fondo, pues son burbujas que se formaron al momento de la desesperación de querer terminar rápido, este trabajo. Esto se corrige únicamente alargando nuestros tiempos de polimerización. Esperar un poquito más para meterlo al agua caliente. ¿Okay? Esto ya prácticamente ya está. Me voy a quedar conectado con ustedes, les voy a dejar, realiza una toma por favor de la plaquita, en lo que yo lavo mis manos. Sí, y los tres puntas estamos acercan el tripié. Perdón por tantos movimientos, ¿sí? Que nos limpien, que nos laven la plaquita, que es lo único que nos falta para poderme despedir de ustedes, ¿sí? Saludo, doctora Josite. Sí, es un placer estar con ustedes. Hemos terminado la fabricación de una plaquita. Cuando yo se las presente, va a presentar algunas burbujitas por la parte posterior. Sí, va a presentar algunas burbujitas por la parte posterior, pero son cosas que fueron provocadas por la velocidad con que hicimos nuestra plaquita, ¿sí? Ya prácticamente se los voy a presentar en este momento. Voy a invertir la imagen. Sí. Para presentarles la plaquita. Y por qué no presentarles el error que les estoy mencionando. Voy a pedir la espátula de electrón que está por aquí. Sí. Y tratar de localizar las burbujas que sí las vi. Miren, aquí están. Ok. ¿Sí? Pero aquí pueden colocar un poquitito de acrílico rápido, del mismo que utilizaron, y pasar su dedo con un poquitito de líquido para eliminar excedentes. ¿Okay? Esta es una plaquita tipo Holley. Desconozco, a ver si tenemos el modelo de trabajo por aquí. ¿Sí? Para ver cómo queda en la boca en el modelo de trabajo y presentárselos ya para despedirme de ustedes. Les agradezco muchísimo que hayan permanecido durante este periodo, que desconozco cuántos minutos fueron, pero sí, no, está muy maltratado el modelo de trabajo, pero esta plaquita al llegar a la boca de la paciente debe de quedar, ¿sí? Pues bueno, yo les agradezco mucho su atención, por haber estado con nosotros mucho rato. Creo que en la próxima charla el lunes, no sé, a lo mejor les hablo un poquitito otra vez de extracción seriada. Hubo un cambio, los videos eran publicados desde el perfil de un servidor en Facebook, se están publicando a través de una página de Facebook, y por lo tanto voy a compartir con ustedes un poco de extracción seriada, de casos clínicos de extracción seriada y la presencia de un quiste dentífero en un paciente con tratamiento de extracción seriada, ¿sí? Este
con un pacientito de extracción seriada. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, la doctora Jane Arana, Mariana Terrazas, Melissa Chávez, Milena Santos, ¿verdad? Gracias a que estuvieron, todo lo que ustedes no vieron por detrás de todo esto, implementar y montar un laboratorio aquí dentro del privado de un servidor, fue gracias a ellos. Sí, les mando un fuerte abrazo, espero que me sigan en YouTube, ¿sí? Y que compartan nuestras páginas y que nos dejen sus sugerencias, ¿sí? Saludos al doctor Tacho Morales de Ciudad de México, ¿sí? Y a todos los de Sudamérica que nos estuvieron acompañando. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el lunes con el caso del quiste dentífero. Obviamente se los estoy repitiendo, ya lo presentamos por ahí en otra página, ¿sí? Pero la verdad es que está muy interesante, ¿sí? Voy a tratar de ampliar un poquitito la extracción seriada y les agradezco que me dejen sus preguntas, que nos sigan y que compartan este video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana a todos.